que ha desatado la ira, la rabia fulminante. Y los demás que no estén de acuerdo, que se jodan. Que se jodan, así mismo es. Siempre han pensado así. A ustedes nunca les importa el pueblo cubano. Todo es política sucia, política de beneficio propio. Aquí nadie olvida del parón. Ayuda humanitaria ahora, después de todo el daño que hicieron hacer el pueblo cubano con el parón de enero. Ahora se quieren limpiar. Esto es para todos los cubanos, caballero. Esto es para Cuba, para los cubanos. Que nosotros no estamos en contra de ellos, nosotros queremos ayudarlos. Amigo del pueblo ahora, puede decirles carneros, muertos de hambre. Ustedes tienen lo que se merecen. Se van a repartir a los distintos pastores y opositores de toda Cuba. Ayuda humanitaria ahora. Ahora se quieren limpiar. Después de todo el daño que quisieron hacer, pero ustedes nada más política sucia. Ayuda humanitaria o propaganda política para ustedes mismos limpiar. Después de todo el daño que le han hecho a los artistas cubanos, ahora se quieren limpiar. A todos los que me ven desde Cuba, reclamen esto, que esto es para ustedes. Aquí en Miami no hay necesidad. Lo que hace falta es que reclamen y se tiren para la calle. Vayan para la calle. ¿Por qué se tienen que tirar para la calle? ¿No se supone que son los pastores y los opositores que nos van a repartir? ¿Por qué se tienen que tirar para la calle? Eso es lo que ustedes quieren. Que se formen revueltas con cuatro laticas de sardina. Comida y machetos, mira. Comida sin gas. Me cago en el noticiero completo. Para que digan que aquí no hay comida. Dígalo y Díaz Canel. Díaz Canel. Díaz Canel. Y no me provoquen que los míos dron. Esto es de nosotros para el pueblo de Cuba. De nosotros. Esto no tiene que ver nada con el gobierno de Estados Unidos.